Rincón, es el subsecretario de Deportes de la provincia. Estoy en compañía de Gaby Lariana, que está sacando su curso. Estamos en compañía de Diana Lea. Leo Coronel, muy compañía de Paredes. Es importante venir al Festival del Litoral. No, porque hay que... Estoy con Aurora Vitón. Yo que los zapatos han tocado lo peor en el show. Claro. Muy bienvenidos una vez más a las Mil y Una Notas. Y este programa es una edición especial, porque año a año la empresa del territorio trata de distinguir a uno de los referentes de toda la provincia de Misiones, ya sea en el área de cultura, ya sea en el área de solidaridad también. Y por eso este año elegimos al misionero del año y por supuesto las Mil y Una Notas hizo entrevista a cada uno de ellos. Me encuentro muy bien acompañada del señor Ernesto Hedman, más conocido como Finito. ¿Cómo se sintió en esta premiación, en esta distinción del misionero del año? Bueno, fue un acontecimiento muy lindo para mí, ya que transcurrir el tiempo, que se acuerden de uno, es muy importante. Siempre levanta el ánimo, alegra la vida. Y estar con tantas personas importantes de la provincia, es la quinta edición que tienen, un poco... La divulgación, yo digo, a veces estoy mucho en el deporte, entonces esto tiene más aspecto social, pero que haya incluido la parte deportiva, me enorgullezco de representar a ese ámbito y contento y agradecido. ¿Se esperaba que la gente lo convocara a usted, lo eligiera a usted para ser como representante de uno de los misioneros del año? No sé, porque todo tiene su porqué, ¿no? Yo no sé si esto se divulgó mucho. Yo, por mis conocidos, algunos decían que votaban, otros que no podían votar, otros, bueno, así fue. Así que no me importa estar presente y ser reconocido, lo mismo, ser primero o último en esto es igual. ¿Cuál es su premisa con respecto al deporte actualmente para la juventud? Bueno, yo siempre recomiendo a la juventud que si quieren llegar tienen que ser perseverantes. Cualquiera puede triunfar en el deporte, pero la perseverancia es importante y tratar de cualquier oportunidad que se le presente, tomarla, porque siempre para volver atrás hay tiempo. Yo me arrepentí de muchas cosas en mi carrera, que hasta hoy estoy arrepentido de no haber agarrado cosas que podía ser más importantes. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias a vos. Me encuentro en compañía de Cristian Cañete, quien está a cargo hace 22 años ya de la ONG Caras Sucias. Decime, ¿te sentiste en algún momento sospechar que te iban a ternar para este premio? No, hola, buenas tardes. No, la verdad que no. Decime, ¿qué sentiste a la hora de subir al escenario y de recibir la distinción como misionero del año? Esto empezó cuando me llamaron por teléfono una mañana, que justo estaba preparando los bolsos para ir a las prácticas los chicos. Y no, todavía no caigo, pero como dije en la primera oportunidad, uno no hace todo el sacrificio, el trabajo pensando si vas a tener rédito, si vas a tener estas clases de premio, pero bueno, bienvenidos sean, porque son una caricia al alma, significa que estamos haciendo bien las cosas. Y que lo tienen en cuenta, si no la gente no hubiese propuesto tu presencia en esta terna. Sí, la verdad que sí. Estar entre los 10 ya habíamos ganado y después sorprendido en la terna junto con Ramón Ayala ahí, uff. Y hablaba ahí cerquita de mí, y bueno, decía que siempre los escuchábamos desde el barrio, mi mamá. Bueno, ¿qué va? Y hoy al lado de él, recibiendo premio en un escenario, felicitar a las autoridades del territorio por hacer eso tan, sentirnos tan en casa, porque la verdad que desde que llegué, desde el primer día, los chicos, ustedes, hay un sentido de pertenencia. Y cómo que no, ¿no? Si debería ser así, porque el territorio tiene toda su trayectoria, es la historia de Posada, de Misiones. Y bueno, y le da una caricia, un premio a su gente, a la que trabaja por lo demás. Te agradezco mucho por tus palabras, Cristian, y por tu tiempo. Espero que lo puedan disfrutar. Dale, gracias.
Estamos en compañía de los hermanos Núñez en esta ocasión. Fue un año lleno de cosas positivas, de éxito. Sacaron una vez un nuevo disco, ahora están ternados como misioneros del año. Díganme, ¿se esperaban esta repercusión? No, la verdad que bueno, esto del misionero del año fue una sorpresa para nosotros. Pero bueno, la verdad que muy contentos porque un año muy productivo. Hemos presentado disco nuevo y la verdad que con muchas actuaciones y muchas presentaciones. Y bueno, y esto viene a cerrar un año, la verdad que más que bueno para nosotros, ¿no? Un buen 2017, podríamos decir. Exactamente, es un año realmente muy, como dice mi hermano, muy productivo. Y estamos muy contentos por el trabajo, por sobre todas las cosas, por el compartir con la gente, con la comunidad, lo que uno humildemente propone y que de alguna manera llega al otro, ¿no es cierto? Así que estamos muy felices por esto. Después de 25 años en la carrera musical, en la carrera folclórica, ¿se esperaban que la gente los convocara como para ser representados como uno de los ternados a Misionero del Año? Y la verdad que uno va a trabajar, nosotros vamos trabajando y siempre con la idea, ¿no es cierto?, de no recibir reconocimiento, ¿no? Simplemente de poder hacer un aporte más a la cultura que nos hemos propuesto hacer representantes de esta tierra en el país y en el mundo. Y realmente el cariño de la gente es muy grande. Nos han demostrado en este último tiempo y realmente estamos muy contentos y agradecidos a todo el público por esto, ¿no es cierto? Agradecidos a nuestra familia, a Campoviera, a nuestro pueblito donde nacimos, que siempre lo recordamos porque llevamos todo ese paisaje adentro y eso lo compartimos con la gente. Estoy muy contenta de finalmente poder estar con ustedes. Los esperé todo el año, quiero que lo sepan. Sí, no, la verdad que mil disculpas. Estuvimos ahí bastante complicados en un momento, cuando el disco nuevo, las giras y toda la movida. Pero bueno, ya estamos y bueno, estamos siempre a disposición, ¿no? Cuando quieras, para el programa y bueno, para estar ahí. Muchas gracias a ustedes y bueno, nosotros vamos a seguir con más de las mil y una notas. Muchas gracias. En esta ocasión me encuentro acompañada de Norberto Rivas. Él es fundador de la Biblioteca Popular 2 de Abril, que sí, tiene un año y poquito, pero sin embargo ya fueron ternados acá como misionero del año por la manera de trabajar que tienen como biblioteca. Contame cómo es su trabajo, su labor en la Biblioteca 2 de Abril. Hola, buenas noches. Gracias por la nota. Sí, gracias al diario El Territorio por mimarnos de esta manera. Mirá, sí, hace un año y siete meses que inauguramos. Tenemos hoy por hoy 25.000 libros, tenemos 10 filiales en el interior de la provincia, así que creamos biblioteca en el interior de la provincia y trabajamos con los chicos en talleres de lectura, radioteatro, talleres de ajedrez. Hoy, ahora en este momento hacemos apoyo de escolar gratis todas las tardes y más o menos tenemos entre 25 a 30 chicos por tarde y tratamos de cambiar el sentido de las bibliotecas haciendo que un poco más accesible. No cobramos cuotas societarias a los chicos a nivel escolar, tanto primaria, secundaria o terciario. Y tenemos una cuota societaria de los socios de 100 pesos anuales, así que nada, solamente para el gasto que tenemos en la biblioteca. Lo que tratamos es que sea un poco más accesible el tema de los libros. Nosotros pensamos que un chico que lee hoy es un adulto que mañana va a pensar y va a poder tener otra opción de elegir su vida. Y bueno, apuntamos a eso y estamos muy agradecidos por este premio. Norberto, ¿te imaginabas que algún ciudadano de todo Posadas, de todo Misiones, lo seleccionara a ustedes como para representar al misionero del año? Y como te decía fuera de cámara, nosotros no trabajamos para recibir premios, ¿no? El premio nuestro es que se lleva el chico que lleva a la casa el libro o que viene con otro libro bajo el brazo a donarte, pero estamos muy contentos, el mismo que nos dieron ustedes es algo que nos impulsa un poco más a tratar de seguir más metas. Ahora el año que viene apuntamos a tener también un espacio para los chicos como una radio comunitaria. Ya tenemos un local, déjame agradecer al gobierno de la provincia que nos dio ese local. Y bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Ahora fuimos reconocidos por el Congreso de la Nación también. Hay un beneplácito sobre una ley de bibliotecas barriales donde se impulsa a seis bibliotecas como la nuestra en cada barrio y en cada localidad de la provincia. Así que nos estamos yendo al Congreso de la Nación, a algunas televisiones de Buenos Aires. Así que muy contenta. Muchas felicitaciones, Norberto, y que disfrutes muchísimo. Dale, gracias a usted y gracias al territorio por esto. Ahora me encuentro muy bien acompañada de quien es el portador del premio de como misionero del año. Estamos hablando del poeta que representa a toda la provincia de Misiones a nivel mundial, el señor Ramón Ayala. ¿Usted se imaginaba ser ternado como misionero del año? Bueno, no sé, pero yo he tenido muchos premios. Los otros días me nombraron ¿cómo se llama? Doctor honoris causa. Todavía no sé bien por qué causa he tenido estos honoris. Lo
estamos descifrando? Descifrémoslo, pero juntos. Bueno, quiero saber qué significa para usted toda la trayectoria que tiene de poder haber llevado la cultura misionera a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, para mí es un gran honor, ¿no? Que se me haya permitido arribar a playas tan lejanas, a idiomas tan desconcertantes, en fin. Y de pronto estar aquí ahora, después de tanto andar, junto a ti, a tu lado, trayendo tantas canciones y tantas imágenes. Esto ya es, como decía el paisano, esto ya es lujuria, decía. Tanta poesía junta, toda la música que Misiones representa desde su alma, podríamos decir. Claro, y de tu alma. Bueno, uno de pronto sin saber, por imperio de la magia de la vida, arriba a lugares, como te podríamos decir, luminosos, pero desconocidos. Y aquí estamos, felizmente, aquí estamos, juntos. Le agradezco muchísimo su tiempo y le agradezco muchísimo darme la oportunidad de hablar con usted con todo lo que significa la cultura de Misiones y lo que significa Ramón Ayala como persona y como poeta. Bueno, maravilloso, maravilloso. Hay palabras que tienen que incubarse de nuevo, ¿no? Para poder expresar ciertos momentos de la vida. Felizmente, nosotros renacemos también todos los días. Y así es como te mostramos en una pequeña síntesis cómo se vivió la celebración del Misionero del Año acá en el territorio con los diferentes referentes de toda la provincia en diferentes áreas. Y por supuesto estuvimos ahí para hablar con cada uno de ellos. Esta es una mención especial y por supuesto la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con más de las Mil y Una Notas.